Si te enganchás recién, estamos en el rectorado de la Universidad Nacional del Litoral, aquí en uno de los patios, el que da sobre la calle 9 de Julio. Sí, señor. Por supuesto, porque adelantamos la primera nota de este programa, tuvo que ver con una inversión de 25 millones de pesos, un edificio de varios pisos donde va a estar alojado la radio. Donde está ahora funcionando, aquí en un edificio de valor histórico, aquí enfrente, en esta cuadra. Un canal. Que no dijimos nada de eso. Un canal de televisión. Va a haber. Sí, un canal de televisión, sí. De la Universidad Litoral. Sí, lo dijimos en la nota. ¿Qué pasó? No lo dije recién, yo dije solamente radio. Bueno, estamos desde aquí haciendo el programa, celebrando este momento y acompañando a todo el mundo de la construcción y también acompañando a quienes hacen un plan B dentro de su profesión. Una vuelta de rosca. Un arquitecto que además de su actividad como tal, escribe libros. Fíjate vos, el arquitecto Marcelo Seiya. Estuvimos con él hablando de qué significa para él, por supuesto, la profesión. Es de la provincia de Santa Fe, ejerce su profesión como proyectista, como conductor de obras, y a través de tantos años ha ido compilando en varios escritos lo que significa, ¿no?, esta pasión y este sufrimiento de ser arquitectos y cómo también desde el otro lado nos ven. Dialogamos con él. Marcelo, antes de empezar a hablar de tu pasión y la lectura y escribir, contanos un poquito quién sos, cómo te has dedicado a tu profesión. Mirá, yo soy arquitecto, mi nombre es Marcelo Seiya y estoy dedicado hace 25 años directamente a lo que es mi trabajo, que es el proyecto y dirección de obras. Pero en los últimos tiempos me he podido dar el gusto personal, digamos, de volcar un montón de inquietudes, ideas, vivencias en un libro que no está pensado únicamente para los arquitectos, sino en general para toda la gente. En realidad es un libro atípico porque no es un libro técnico. Es un libro que, si se me permite, vuelca más para el lado humano. La idea es tratar de reflexionar en artículos cortos, de una forma amena, sin tecnicismo, sin palabras complejas, sobre situaciones que a todos nos haya tocado vivir, estemos de este lado como profesionales o como propietarios de una casa, todo aquel que ha tenido que traspasar por una experiencia constructiva de tener albañiles en su casa, habrá pasado por muchas de las situaciones que tratan de reflejarse en relatos amenos en este libro, ¿no? A ver, si tuvieras que rescatar alguno de estos relatos, ¿cuál te queda? En lo que tiene que ver con lo nuestro, digamos, con nuestra identificación como arquitecto, te podría decir que, bueno, te habrá pasado también, que en realidad uno por formación académica es un constructor y artista, si se quiere, de alguna forma, pero el ejercer la profesión en la práctica te lleva a tener que asumir otros roles para los cuales uno no está preparado, pero que sí o sí tenés que asumir en la medida que quieras sobrevivir de esto. Entonces uno se transforma un poco en psicólogo, en contador y hasta en cosas menos evidentes como árbitro, mano santa, adivino, que son cosas que uno termina teniendo que asumir porque la misma práctica te va llevando a que tenés que sobrevivir de esto y asumir roles. Conciliar entre los clientes. Conciliar, obviamente, mediador también. Entonces, necesariamente, aunque no nos hayan preparado, tenemos que terminar de recibirnos en la calle de este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué se viene ahora? Me imagino un nuevo desafío, algo que te llame a seguir. Como yo te comentaba, yo en realidad al publicar este libro estoy abriendo una puerta. Sí hay un montón de cosas que uno tiene en la cabeza, algunas ideas que están girando, digamos, pero todavía estoy en esta etapa de tratar de disfrutarlo y de darlo a conocer, porque quizás seguramente el mismo devenir de las cosas que vayan sucediendo me va abriendo otras puertas, pero bueno, por ahora no soy de plantearme objetivos demasiado fijos, porque en general, viste que uno dispone y la vida dispone después, ¿no? Bueno, lo que permite nuestra profesión, ¿no? Esa ductilidad, ¿no? Nos preparan para algo, pero también el abanico de posibilidades, como el mío, por ejemplo, o como el intendente de Rafaela, político y ahora intendente, como el arquitecto Marcelo Seiya, escritor también, bueno, en fin. Tantos, ¿no? Tantos. El mío, que soporto esta cintura política de estar acá al lado, que no es amplio. Bueno, tomé una decisión, no me voy con la otra.
Aunque no haya premios, te quedas acá. No, aparte, ¿cómo estás? Claro, estamos a full. Hecho en Santa Fe. Bueno, también agradecemos. Se ríe Danilo, ¿viste? Agradecemos a Marcelo, que se vino de Gálvez, que estuvo aquí el día que le dijimos que podíamos tomar esta cuestión de su tema, de proyectarlo y de mostrarle a la comunidad esta otra parte de nuestra profesión. Sí, es verdad. Bueno, también hay arquitectos que se dedican a la investigación, que se dedican a generar proyectos de otra envergadura y en otros lugares, en otros países. Estuvimos también en la Universidad Nacional del Litoral, pero en la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria, dialogando con una arquitecta doctora en arquitectura mexicana que nos visitó, que hizo una ponencia primera en esta semana referida a arquitectura bioclimática. Estuvimos hablando con ella de su trayectoria y también de lo que va a presentar la semana que viene. Raquel, ¿qué está presentando hoy la universidad? Bueno, estamos con la visita de la doctora Leticia Peña Barrera. Ella pertenece a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México, y nos visita en el marco del programa MAGMA. El programa MAGMA es un programa de movilidad de académicos y gestores entre universidades argentinas y mexicanas. Leticia, ¿en qué te has especializado? Ella te nombra como doctora arquitecta. ¿Cuál es tu especialidad? Bueno, mi especialidad ha sido el enfoque de la problemática urbana, buscando siempre resolver las situaciones de hacinamiento, de disconfort, de malestar dentro de las viviendas. Entonces, mi enfoque es urbano, pero que tiene que ver con las necesidades de vivienda y de bienestar social. Bueno, ¿de qué vas a hablar hoy? Un resumen. Bueno, hoy voy a tocar el tema de la arquitectura bioclimática, enfocada, bueno, la arquitectura bioclimática pues atiende las condiciones de confort del lugar en donde se diseña la arquitectura. Entonces no puede ser una arquitectura que se repite 50.000 veces, sino que tiene que tomar en cuenta las condicionantes del lugar. Voy a tocar cuáles son estas condicionantes de Santa Fe, o sea, es un tema para mí también que me ha tocado indagar, cuáles serían las estrategias bioclimáticas que le corresponden a la ciudad. Y después voy a presentar una serie de ejemplos que se han hecho en el mundo para que veamos cómo la tendencia actual de muchos de los proyectos que se están realizando, aeropuertos, centros de investigación, parques científicos, pues están atendiendo el tema de del bioclimatismo para resolverlo en los sitios en donde se ubican. Y entonces Santa Fe casualmente tiene ciertos requerimientos que se repiten mucho en estos proyectos. Bueno, el asunto de la arquitectura bioclimática es que, les decía yo hace una semana a los jóvenes, es una arquitectura inteligente, o sea, tenemos que utilizar todas nuestras habilidades y capacidad para analizar y resolverlo. En ese sentido, por ejemplo, hay algunos indicadores de las cartas psicométricas que existen que nos dicen que debemos de tener masa térmica, que debemos de buscar una buena orientación, que debemos de buscar la ventilación. Por ejemplo, estos días hizo frío porque había humedad y había viento. Entonces aquí los indicadores de humedad y de viento hacen que aumente la temperatura o también que baje la temperatura. Si nosotros tenemos humedad con viento, va a bajar la temperatura, pero si tenemos solamente humedad y calor, va a subir la temperatura. Entonces, estas características las tenemos que analizar para lograr viento cuando se necesita o reducir la humedad cuando hay de más, ¿no? Entonces, en la arquitectura bioclimática, el buscar cómo resolverlo al lugar en donde se va a edificar la construcción, pues tiene como sus variantes. Y uno de los retos que tiene la arquitectura bioclimática es no caer en este juego de los grandes consorcios de querer vendernos una serie de productos, que luego dicen que son verdes, vendernos una lámina certificada o una madera certificada, como si con esos productos nosotros hiciéramos arquitectura bioclimática. Ese es uno de los principales retos que tenemos en la arquitectura. Yeah.
Linda experiencia, ¿eh? Sí. Novedosa, llamativa. Sí, novedosa, estuvimos hablando con ella. Primero dos temas a resaltar. Le mencioné en la nota si conocía la Escuela de los Grandes Espejos, que lidera el arquitecto César Carli, que justamente atiende todos estos temas respecto de la arquitectura bioclimática, el de respetar el lugar en el que se vive, las preexistencias que tienen referido al clima, al suelo. Bueno, ella evidentemente vino a hacer un intercambio, que eso es lo bueno, escuchar experiencias de otros lados, y guardamos una segunda parte de la nota cuando habla de las transformaciones que debieron hacer en su ciudad, una ciudad muy controvertida, para ir transformando. Controvertida a los tiros. A los tiros, dijo que en pocos meses habían bajado la cantidad de víctimas por violencia en la ciudad a partir de planificar actividades y desarrollos con la comunidad, que no solamente la policía iba a solucionar el problema, sino la comunidad apropiándose de los espacios de todo, abriendo puertas, ventanas, vidriados, prohibiendo los grandes paredones, haciendo que la comunidad sea la que ejerza el control y la seguridad. Un tema muy importante que lo vamos a tratar en la segunda parte, seguramente el programa que viene. Una política similar a la que se utilizó en Colombia, ¿no? Hoy dicen, no he viajado, pero dicen que Colombia ha hecho una transformación en su gran ciudad, en las grandes ciudades, a raíz de este tipo de intervenciones, ¿no? Donde la gente toma dominio sobre lo público. Sobre ese tema va a hablar en la universidad la semana que viene, 11 y 12, específicamente sobre este tema, así que a quienes le interesen y estén planificando, no solamente de nuestra disciplina, se pueden acercar y vivir esa experiencia que está hecha con buenos resultados. Bueno, un agradecimiento a Mujer Latina porque la ha vestido espectacular. Ah, estamos a full hoy que no grabamos. Sí, la verdad que sí, ¿no? Cuando hay cosas para decir hay que decirlo. Y aparte tengo muy poca paciencia para esa parte que me toca hacer para el programa y siempre me esperan con ya definitivamente lo que hay que usar. Bueno, otra breve y buena noticia, ¿eh? Se presentó la empresa Winkelmann, acaba de presentarse, fue la única oferta para hacer el trabajo de tendido de vías para lo que va a ser el tren urbano en la ciudad de Santa Fe. Para quienes todavía no tienen entendido, el recorrido va a partir del molino Fábrica de Cultura, lo que era el molino Franchino, este molino recuperado, cambiado, con estas parabólicas sobre bulevar. Desde allí el primer tramo va a llegar hasta Don Bosco. Ajá. Y desde allí hacia el noroeste el segundo tramo. La ciudad encendida, que le dicen. Y ya escuché por ahí, yo les pido a la gente de la municipalidad, que le comente a los vecinos cómo van a hacer las cosas, cómo van a hacer los tramos, porque ya salieron un grupo de personas del Parque Federal a hacer algún tipo de planteo, que no les han dicho nada, que no les han dicho cómo va a ser, por dónde van a pasar las vías, que la seguridad, que los chicos que juegan al fútbol. Bueno, hay que reunirse con ellos, hablarles, comentarles, explicarles cómo va a ser las cosas y ahorramos cualquier tipo de problema que después se pueda suscitar. Como decía la arquitecta esta mexicana, el diálogo permanente entre comunidad y gobierno para que entre todos estemos informados y marcando tendencia. Esto es importantísimo porque abarca un tramo muy grande de la ciudad y que está pensado no como un paseo, sino realmente como una vinculación. Bueno, corte, y ya casi nos metemos en el final del programa. ¿Usted tiene alguna nota? ¿Con qué seguís? Con un corte.